Soy de la línea de ayuda para intoxicaciones y envenenamientos y estoy aquí a hablar de la problema de envenenamiento por plomo. Entonces, que tenemos para ustedes, los consumidores y el público de California, especialmente los madres y personas que cuidan los niños, es un servicio de texto de su celular. Puede mandar al número 69866 y ponga la palabra puntos, o si prefiere en inglés, ponga la palabra tips, y mandar ese número 69866 y cuando lo hace, va a recibir un mensaje de prevención del envenenamiento de plomo. El envenenamiento de plomo es la causa primera de heridas o envenenamientos del ambiente en California por los niños. También niños tienen más riesgo si son latinos para envenenamientos y intoxicaciones. Nosotros tenemos algunos puntos acerca de este tema que vamos a darles. Primero es sobre la pintura en las casas. Las casas construidas antes de 1968 tienen pintura que contiene plomo. Entonces, mantenga a sus hijos lejos de la pintura que se está pelando y vuelva a pintar para cubrirlo. Nuestra segunda punta en este tema acerca de cómo prevenir el envenenamiento de plomo es desea unos dulces mexicanos. Evita el dulce de tamarindo y los dulces de sabor al chile para niños y mujeres embarazados que pueden tener plomo. Entonces, y si quieren más de nuestros puntos o cómo puede prevenir el plomo en sus niños, tiene que mandar un texto al número 69866 y ponga la palabra puntos. Y también puede ver nuestra página en Facebook. Tenemos puntos ahí también acerca de cómo puede prevenir el envenenamiento del plomo. Y nuestra página es el Sistema de Control de Intoxicaciones y Envenenamientos. Y más, si tiene una pregunta, una emergencia acerca de envenenamientos o intoxicaciones, cualquier día, cualquier hora, siempre estamos abiertos. El número es 1-800-222-1222. Nunca cerramos, siempre estamos abiertos. Tenemos interpretadores en más de 100 idiomas y estamos aquí para ayudarse.